Ingeniero, entonces me escucha. Ya estamos por comenzar ahorita, por favor cierren los micrófonos. Buenos días, ¿sí se escucha bien? Buenos días. Bueno, pues primero que nada quiero darles a todos pues las gracias por estar aquí presentes. A nombre del Seminario Permanente de Antropología Médica del CIESAS, les doy la más cordial bienvenida tanto a ustedes aquí presentes como a todos los compañeros o instituciones que nos acompañan a través de videoconferencias. Esta es una modalidad que estamos inaugurando en este tipo de conferencias, por lo menos para el grupo de Antropología Médica, así es que espero que sea lo más exitoso posible. Les quiero dar la bienvenida a los compañeros, a ver si ahí, si ya están los compañeros de las diferentes instituciones que solicitaron esta conexión a través de videoconferencia. Están de parte del CIESAS, la unidad sureste de Chiapas, está la unidad Golfo en Jalapa, la unidad Oaxaca también había solicitado la conexión, pero al final parece que ha habido problemas técnicos. También tenemos al Colegio de Sonora conectado, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Occidente, también la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y el ECOSUR de Chiapas. Entonces, pues también a ellos les doy la más cordial bienvenida. Y espero que tecnológicamente todo vaya muy bien, ¿no? Entonces les pido, aprovecho para pedirles que por favor apaguen sus micrófonos para que no se vicie la transmisión. También quiero aprovechar para agradecer a diversos compañeros del CIESAS que nos han apoyado en la realización de este evento. Por un lado, la Coordinación de Organización e Intercambio Académico, con Alex Matali, Erika Arroyo, Lulú Llorente, que siempre nos han apoyado bastante, a la maestra Ana Luisa Cruz, de la Coordinación de Difusión del CIESAS, a Héctor Arce, que nos está apoyando en la cuestión informática, así como los compañeros de Servicios Generales que apoyan la logística, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos da mucho gusto en lo personal tenerlo aquí, una vez más en el CIESAS. Para quienes no lo conozcan, el doctor Josep María Comelles es catedrático de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en Cataluña, España. Él es médico con especialidad en psiquiatría por la Universidad de Barcelona y también realizó estudios de filosofía y letras por la misma Universidad de Barcelona. Obtuvo su doctorado en antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y pues desde hace más de 30 años es profesor, así como se ve de joven, desde hace más de 30 años es profesor universitario. Primero estuvo en la Universidad de Barcelona y desde hace poco más de 20 años está en la Universidad Rovira i Virgili. Tiene, digamos, entre coautoría y autoría, más de 14 libros y más de 100 artículos, ¿no? O una centena, ya perdió la cuenta, pero tiene bastantes publicaciones. Y él ha trabajado básicamente, digamos, diferentes temáticas. Es realmente un investigador muy versátil. Tiene trabajos sobre procesos de medicalización, psiquiatría transcultural, estado de bienestar y políticas públicas de salud, entre diferentes áreas. Puede decirse en general que su formación académica ha tenido una continuidad con su trabajo profesional, ya que durante mucho tiempo ejerció como médico y psiquiatra clínico y posteriormente, yo diría afortunadamente, se decantó hacia el campo de la antropología médica y pues ha trabajado, digamos, coqueteando entre la historia de la ciencia y la antropología médica, una historia
principalmente de la medicina, de la psiquiatría y de la propia antropología. Como él mismo se define en su página web y en su blog, él se define como el antropólogo médico español con más vocación de historiador y el historiador de la salud con más vocación de antropólogo. Es decir, que combina bastante estas dos vertientes. Josep Comelles tiene un amplio prestigio a nivel internacional en el campo, digamos, antropomédico y en el campo antropológico en general, porque creo que una de sus cualidades es que ha sabido tender puentes entre colegas de distintas instituciones y establecer estas redes académicas en Europa, Estados Unidos, América Latina. Es realmente muy sorprendente, muy notable esta labor que ha hecho de diversificación de las redes y de intercambio académico. Permanentemente está orientándose hacia ello, y pues en este trayecto ha cultivado muchos buenos amigos que lo queremos. Con el grupo nuestro de Antropología Médica pues nos une una larga y fructífera amistad y digamos una relación académica bastante sólida, digamos. Su reciente visita al CIESAS fue en el año 2008, donde él fue conferencista magistral y la inauguración de la Reunión Nacional de Investigadores del CIESAS fue su última visita al DF. Entonces, bueno, como ustedes bien saben, estamos aquí para ver la conferencia titulada La bestia en mí, la noción de exceso y la locura. Ya puso el diablo en cuenta. Está muy provocativo el título. Hemos pensado, como parte, siguiendo digamos un poco la dinámica del seminario de antropología médica, hacer que el doctor Comelles haga esta presentación de su conferencia y posteriormente hacer pues una parte, digamos, de preguntas, de preguntas y respuestas, donde se pueda facilitar este debate o enriquecer la discusión. Entonces les sugiero que vayan pensando posibles intervenciones. Bueno, sin más preámbulos, me complace mucho presentar a ustedes al doctor. Yo soy María Comelles. Muchas gracias, Rosy. Venir aquí es una especie de tradición que a veces alargo demasiado. Esta vez solo he tardado 2 años en venir. En la etapa anterior hubo un lapso más largo, pero en todo caso venir al CIESAS para mí es como abrir una especie de segunda casa, en el sentido de que tengo una red de amigos aquí personales y intelectuales muy importantes, y por lo tanto estar aquí con vosotros pues siempre es una especie de... tiene un plus muy particular, y en ese sentido lo que os voy a plantear hoy va a ser una cosa que también es bastante particular, atendiendo a la casa, al público y a las cosas raras que pueda hacer yo. El título inicial de esta charla no era La bestia en mí, esto fue una imposición de Rosy. El título original era el título de una canción de Nikov, que era el cuñado de... no, el yerno de Johnny Cash, que se llama The Beast in Me, y que la oiréis al final, porque creo que hay que oírla, al menos un trocito. El tema se levantó por la confluencia un poco casual, eso que los americanos llaman la serendipity, entre dos proyectos muy distintos y que aparentemente en un principio tenían nada que ver uno con el otro. El primer proyecto era un estudio que me planteé, estas cosas que hacemos cuando somos muy mayores y que ya pues se supone que si no lo haces tú no lo hace nadie más. Era un estudio sobre cartas de admisiones de locos en un hospital de Barcelona en un tiempo en donde no había psiquiatras. Entonces resultaba interesante ver por qué enviaban a la gente al manicomio o a la casa de dementes antes de 1850, que fue la fecha en la que se nombró al primer psiquiatra como jefe de esa sala de dementes. De hecho, fue el primer psiquiatra que hubo en España con mando en plaza, por decirlo de alguna manera. Y yo estaba trabajando pues en mi archivo del Hospital de San Pablo, que ahora está en la Casa de los Canónigos de la Catedral de Barcelona, que es muy agradable. Y simultáneamente, con Mabel Gracia, que dirige el proyecto y en el que llevamos trabajando más o menos 8 años, venimos trabajando sobre trastornos del comportamiento alimentario. O sea, gordas, flacas, flacos, gordos y demás. El proyecto este es un proyecto mucho más serio, no es como el otro, que siempre tiene un elemento mucho más particular, privado y creativo. El proyecto de Mabel es un proyecto de estos pues competitivos, que nos han dado bastante dinero competitivo durante muchos años.
todas estas actividades mucho más formales, mucho más cuadriculadas, pero lo que se me pide a mí es que haga la parte menos competitiva, es decir, la parte más divertida, que es normalmente leerme cosas, ver anuncios de televisión, ver series de televisión. Hoy pues una de las que invoca en algún momento es Nip Tuck, y a partir de ahí normalmente pues funciona en el proyecto como una especie de abuelito cebolleta que hace cosas de este estilo. Y entonces me encontré con una situación muy curiosa estas últimas navidades. Yo normalmente las navidades no las paso en casa y no veo nunca la televisión, pero este año me quedé en casa porque hacía mal tiempo, vi algo más la televisión. Y resulta que en estas navidades aparecen en las televisiones españolas una serie de publicidades, y no solo de publicidades, sino también de pequeños programas o pequeños clips de noticias, de noticieros, de cadenas muy diversas, de los cuales voy a poneros un solo ejemplo, que dice lo siguiente. En estas fechas todos nos excedemos en lo gastronómico. No tenemos luz. No tenemos y el luz. Cuerpo, que no suele estar acostumbrado. Sí, lo tengo atrás. En estas fechas todos nos excedemos en lo gastronómico y en su maridaje. Y el cuerpo, que no suele estar acostumbrado a estos caprichos, a veces dice basta. Para ello, existen medicamentos que nos harán pasar de mejor manera el día después. A mí lo que me pareció esto, ¿qué me chocó de este? Esto es una noticia, que además la podéis encontrar en YouTube, porque después me dediqué a buscar en YouTube cosas de este estilo y las encontré. Lo que me interesaba era la palabra exceso. De hecho, la palabra exceso me interesaba porque la palabra exceso me aparecía en las cartas de admisiones de locos de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX en Barcelona. Entonces, lo que me preguntaba era, ¿cómo puede ser que la noción de exceso en 2001, en 2010, en la realidad del 2008, 2009, 2010, aparezca en la publicidad y aparezca también, en un sentido, como veremos, no tan distinto, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en cartas muy serias, en donde jueces, alcaldes, curas y demás envían gente al loquerío. Y aquí un ejemplo. Es una carta que escribe en 1769 un cura canónigo de la Seu d'Urgell, que es un obispado. La Seu d'Urgell es el obispado que es copríncipe del estado de Andorra, del principado de Andorra. Y escribe a... Este hombre manda una carta a los administradores del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona diciendo lo siguiente. Dice... es este de aquí. Como gobernador de la jurisdicción criminal de este mi cabildo de Urgel, se me hace preciso exponer a vuestras señoría el infeliz estado de Juan Rocamora, labrador del lugar, el cual por la inoperancia y glotonería de beber vino con exceso, de día y de noche, y por esa causa haberse vuelto loco, destaco la frase, que no tiene desperdicio, que algunas veces loco furioso, habiéndome sido preciso ponerle preso, a fin de regularle la comida y bebida del vino, experimentando diferentes veces con este medio ponerle quieto y sosegado de ánimo, dejándole a su casa juzgándose lograría algún remedio a su locura. Pero, viéndose con la libertad antecedente, había vuelto a su casa, volví a practicar lo mismo exceso de beber vino, pasando las noches con sus compañeros glotones, comiendo y bebiendo sin medida alguna. Algunas noches mandaba a su mujer se levantase de la cama y la hacía ir al pajar para que le llevara una gallina, para comérsela. Al mismo tiempo la hacía bajar a la bodega para subir un grande pochero de vino, a fin de ponerle al fuego a calentar. Muchas veces sacaba a todos los de su familia de casa, iba a buscar a sus compañeros, cerraba la puerta de casa comiendo y bebiendo. Otras veces salía con un disfraz ridículo, poniéndose una camisa sobre la ropa, a la mano un caldero y a la otra ropa blanca, gritando por las calles. No hace mucho tiempo que salí de casa con un palo y unos cuantos juvenci fadrins, son jóvenes solteros, que encontraba los embestía a palos. A su mujer diferentes veces le decía que cuanto antes la quería matar, viviendo con ese dicho, con un temor grande, no le sucediese una desgracia. De hecho, no la mató, por lo visto. Hoy la hubiese matado. Esta su locura ha puesto a su familia con un continuo susto y ánimo inquieto con las fatales resultas de haber dilapidado en muchas partes su hacienda, no obstante que era suficiente para vivir con la decencia del labrador. Sería prolija narración exponer las muchas locuras de este hombre, los muchos medios que se han tomado para contenerle y curarle, pero sin el efecto que se deseaba. De forma que comprende todo lugar que el remedio único es detenerle en este hospital,
ensalada de locos, pues con la dieta de la comida y poco vino, tengo por fijo viviría en sosiego y quietud en sus potencias, como así lo espero de vuestra señoría, mantendrá ese hombre en este santo hospital para consuelo de su mujer, familia y conservación de su hacienda. Y de paso procuraré que su mujer dé algún dinero al hospital para financiar la estancia. Yo creo que la noción clave en los dos artículos, os fijáis, que es la noción de exceso. Y que la noción de exceso, en un caso y otro, es una noción muy naturalista de exceso. Es decir, lo que hace este hombre, el canónigo de la SEU, que es Domingo Soler, es una etnografía, pequeño, una mini etnografía, sobre la situación de este hombre, Juan Rocamora, y de la misma manera que el clip presenta una escena cotidiana para todos nosotros los días de Navidad, en donde resulta que el día de Navidad transgredimos. Claro, lo que es interesante para mí es que este hombre, Juan Rocamora, no parece que lo haga el día de Navidad, que lo transgrede casi siempre. Y parece como si nosotros solo transgrediésemos los días de Navidad, porque la publicidad con la palabra exceso parece tener una cierta vinculación con las fiestas navideñas españolas, que como todos ustedes saben, se riegan abundantemente y implican que se coman realmente como bestias. Y la palabra bestia aquí está en su sentido literal para los que lo conozcan. 60 años más tarde, Bernardo Capdevila, alcalde constitucional de Taradell, noticia a la administración del Hospital de la Santa Cruz, estamos hablando ahora de 1824, no 1669, que Miguel Maí Quintana, vecino de esta villa es una villa que está cerca de la ciudad de Vic, que es un obispado del centro de Cataluña, cerca de los Pirineos. En diferentes ocasiones, desde primeros de febrero próximo pasado, ha cometido unos excesos que han obligado al alcalde que era y el que actualmente es, o sea, el que firma el escrito, a tomar providencias para impedir los insultos que continuamente ha cometido contra las autoridades y particulares, así de esta villa como de Vic y otros parajes. El primero fue el 7 de marzo, en cuya tarde insultó en su casa al reverendo cura párroco y en la noche al alcalde constitucional, probando forzar la puerta de la casa de este, amenazando con gritos que conmovieron los vecinos, de matarle, en cuyo acto le fue quitado de las manos un cuchillo, por el cual motivo fue llevado a la cárcel y de aquí, por haberse notado algunos síntomas de locura, conducido a la sala de dementes de la Santa Cruz a Barcelona. Del que fue despachado por no haber dado muestras de tal en tiempo de detención en ella, según noticias. Regresado a esta, continuó sus antiguas manías, insultando con la muñeca al alcalde actual, en cuyo acto se le quitó de las manos un punzón con el que estaba amenazado, por cuyo motivo fue conducido por segunda vez a la cárcel. De la que soltado insultó poniendo pasquines públicos en varias esquinas de la ciudad de Vic contra el vicario general, el domino mayor de otra ciudad y el cura párroco de Taradell. A más de esto, sucedió a poco tiempo el ruidoso y públicamente notorio lance de haber contradecido al padre predicador de la Santa Misión, en la catedral de Vic, en el mismo acto de la predicación, delante de un inmenso gentío. Esta es la catedral de Vic. Lo que pasa es que las pinturas estas son las de José Luis Sert. O sea, hay que pensar la catedral sin las pinturas. Cuya acción movió a las autoridades de dicha ciudad a conducirlo por segunda vez a la sala de dementes de la Santa Cruz. Fugado o despachado de esa, que no está claro, en la tarde del 14 del corriente, repitió probar a la fuerza quitar la vara de las manos del alcalde, con que probaba contenerlo, y amenazándole moriría aquella noche misma, tratándole de ladrón y demás palabras ultrajosas, e igualmente algunos otros individuos con quienes están sin ninguna razón resentido. Posteriormente fue encontrado con un cuchillo de degollar cerdos y una piedra rebotadora propia del arte del pelaire. El pelaire es el correchero, los que hacían correas, los curtidores, que es su oficio, por cuya causa estuvo detenido y lo está hasta el día de hoy en la cárcel de esta villa. Y ahora viene el párrafo que me parece que tienen que más importante de todo el texto. Estos motivos relevantes y embarazosos hechos presentes al señor asesor ordinario del alcalde han dejado en confusión al alcalde y ayudante para no proseguir esos asuntos por vía judicial y obligando a los mismos a tomar la providencia extrajudicial de remitir al expresado Miguel May y Quintana, no acusado de esos delitos que en su tiempo y caso pueden justificarse, a las casas de locos del Santo Hospital de la capital, en la inteligencia de que se ha dado parte al señor jefe político de la provincia. Fijaros que en los dos casos, los dos ejemplos que os he propuesto, en el fondo es la representación de la comunidad quien remite al loco
o al presunto loco, al que comete excesos, a la casa de locos. La cárcel se utiliza como un instrumento vicariante en un momento determinado, pero lo tiene en otro sitio. Hay muchas más cartas. Otras cartas lo tienen que poner en el hospital local, pero el hospital local no puede contenerlo, entonces lo mandan a Barcelona. Pero siempre el criterio es este tipo de documento, que son etnografías naturalistas, en el fondo etnografías muy positivistas, con este lenguaje un poco mezclado de literatura administrativa y judicial, pero en donde el término clave es la palabra exceso. No tanto la palabra locura, como la palabra exceso. Y una de las cosas que me llamó más la atención fue el por qué esta noción de exceso era el asunto fundamental. Si os pensáis en el primer caso, el de la Seu d'Urgell, al cabo de 3 meses de estar Rocamora en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, lo mandan otra vez a su casa. Y los administradores de la Santa Cruz, que eran dos concejales del ayuntamiento y 2 canónigos de la Catedral de Barcelona, le dicen al juez de la SEU: mire, aquí este hombre no ha hecho nada, ni ha comido ni ha bebido y está muy bien. Lo que tienen que hacer ustedes entre todos es que ni coma ni beba. Pero no tiene sentido de que me lo manden aquí. Quiero remarcar esta idea, 1769-1830, de esta idea en donde es Fuente Ovejuna la comunidad, la municipalidad, quien gestiona el exceso y asume la responsabilidad que tiene con el que está cometiendo el exceso, con lo que dice el obispo Gibson en 1795. Esto se ha sacado de una colección de 450 sermones que se puede bajar de Google Books, que son en los días que corren, es una mina. Pues bien, en 1795, el discurso oficial de la teología protestante es que el exceso es un problema de voluntad individual y no de responsabilidad colectiva. Es decir, es un problema de responsabilidad individual y no de responsabilidad compartida entre el individuo y la comunidad, como se está dando en el caso de la Cataluña de finales del XIX. Fijaros que, si comparamos la noción de exceso de la primera noticia periodística, del clip, con los 2 casos que he expuesto aquí, el anuncio habla de responsabilidad individual y no colectiva, mucho más próximo al criterio de la teología protestante de finales del siglo XVIII, de a lo que piensan la cultura política y la cultura política católica o social católica de aquel momento. Lo cual ya plantea una cuestión bastante, a mi modo de ver, que me pareció extremadamente interesante de pensar. Cuidado con las generalizaciones que a veces hemos hecho en determinados temas, porque resulta que este concepto individualista de voluntad individual resulta que en los datos, con los datos de campo que podemos obtener, por ejemplo, de las correspondencias, en los países del sur de Europa no se da. Y la actitud de los responsables religiosos es muy distinta. Yo recuerdo cuando Cristina Sacristán escribió su primer libro sobre la Inquisición en Nueva España, que había notado esto, en relación con los juicios de locura en el 16-17, en relación con los locos, que en el fondo lo que hacía la Inquisición era devolverlos a su casa porque entendían que era en su casa donde debía gestionarse el problema. Pero siempre con un concepto muy colectivo de la tutela, muy poco individual de la tutela. Por lo tanto, mi impresión es que se observa una tensión entre comunidad e individuo ya en el siglo XVIII, en el norte y en el sur de Europa, y una mirada, en el caso del sur de Europa, fuertemente naturalista, que puede plantear un debate que la escolástica ha tenido desde la época de Santo Tomás de Aquino, incluso antes, que es el debate entre razón y fe, que ahora Benedicto, el actual Papa, vuelve a hablar del tema y muchas veces no se le entiende. Porque en esta tensión, que es lo que en el caso de la escolástica se entiende como el justo medio, es este justo medio el que parecería marcar cuál sería la conducta normal. Y aquí, por favor, la conducta, el término normal sería un concepto anacrónico, en el sentido de que el concepto de normalidad es un concepto que hemos hablado bien ustedes del 19 del 20. Visto esto,
guts. I could never stand to see anyone like that, whatever his age. Can you spare some cutter, me brothers? Go on, do me in, you bastard cowards. We don't want to live in this. Oh? And what's so stinking about it? It's a stinking water for an old man any longer. No attention paid to earthly law and order no more. Oh, dear man, I fought for thee. Pues es un fragmento de una película que los viejos del lugar vimos todos en su día y los jóvenes.